Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta crepuscular reunión de los amantes nocturnos, de la salinidad y las maderas de los barcos antiguos. Bienvenidas y bienvenidos a esta tarde tan fabulosa en la que nos vamos a reunir con José Luis Zárate para poder platicar sobre esta maravillosa obra, La Ruta del Hielo y la Sal. Una obra que de verdad está genial y súper entretenida, te mantiene con el alma en un hilo y con el temor a que te chupe la bruja en cualquier momento, como dirían los abuelos, en momentos inesperados. Y bueno, pues estoy muy contento porque están aquí nuestras compañeras y compañeros de CCH a fondo. José Luis Zárate también ya está por ahí. Muchísimas gracias por estar. Un gusto que estés con nosotros, José Luis. Ahorita estábamos platicando que allá por los extraños finales de los 90, tu libro era el libro considerado de culto. Ahorita tú me platicas la otra parte, pero te decía que para nosotros era como, para mi generación era como andarlo buscando en las librerías de viejo, en el Chopo, en ahí afuera del metro, en CU, donde fuera posible, ahí con los vendedores de libros para poder encontrarlo, pero hoy lo tenemos así a la mano, salidito del horno, bastante accesible, con un precio bastante accesible para que todos esos amantes del oculto, del mito vampírico, se acerquen a esta obra homoerótica, vampírica, terriblemente despiadada. Me estoy muy contento, de verdad. Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes. Y bueno, sin más, voy a presentar a mis compañeras. Primero que nada, espero que no haya ningún inconveniente. Ahí tenemos a Sara, digo, perdón, a Jania García de la Facultad de Psicología, ex miembro de CCH a fondo. Bueno, sigue siendo, pero ella era de CCH Oriente, pero ya migró a psicología. Y ahorita a ver qué perspectiva nos tienes tú de la obra. Está también Yair Velázquez, está también Yair Velázquez es de CCH Oriente, Javier Lozano es de CCH Oriente, Clawis Vargas de CCH Sur, bienvenida, Mariana Vázquez también de CCH Oriente, y ahorita a ver que se vaya juntando más bandita que está por entrar, como Sara Mezquita. Saludos, Fausto Manuel Cabrera. Hola, Sara, pues ya vente. Ok, bueno, pues vamos a empezar con esta Salva. historia. Como les decía, este mito vampírico es tomado desde la perspectiva europea, es como subirnos al Demeter, abordar el Demeter y viajar para ver qué está sucediendo desde la perspectiva de las víctimas, del capitán de este barco, este ruso duro capitán, pero con una realidad, una verdad oculta ahí, muy extraña con su condición, de sus preferencias sexuales como homosexuales, pero que siempre lo mantienen como oculto, como siendo el monstruo que va dentro de él, ¿no? Ocultándose para no demostrar esta parte. Ahorita estaba pensando sí, ok, los vampiros desde la perspectiva europea, pero aquí en México también hay ese sincretismo, también ha existido. Me acuerdo, por ejemplo, de las Tlahuelpuchis, que son esas mujeres vampiro que también absorbían la sangre de los niños recién nacidos y que podían causarles la muerte súbita de repente, o de ahí viene todo este asunto de la cuestión de no te vaya a chupar la bruja, por eso que le estaba comentando eso hace ratito. No es tan alejado el mito vampírico, yo creo que también desde ahí, desde esa raíz viene, me estoy, ahorita estaba acordándome, está también, por ejemplo, la Mometskopinki, que también es una bruja que también se chupaba los fluidos vitales de los bebés recién nacidos. Entonces, esto nos viene de raíz, ese gusto por lo oculto, por los vampiros, viene desde épocas inmemoriales en nuestra sangre mestiza, ¿no? ¿Y qué creen? Estaba leyendo también de otro vampiro prehispánico que se llama el Tulum,
que es un vampiro de la región de Chiapas que casualmente atrae a las mujeres con su galanura, con su belleza, y pues también las lleva a un fatídico final. No sé, ahorita me venían muchas cosas, pues estaba leyendo el libro, pues dije, no, pues es que yo me acuerdo que por ahí tenemos varios mitos así. ¿Qué nos puedes decir, José Luis, de tu obra? ¿Qué nos puedes decir de esta visión del vampiro, de este monstruo que está ahí, pero que también este mismo monstruo nos hace reflejar al que tenemos todos dentro? Pues es muy interesante porque el mito del vampiro occidental, tal como lo conocemos en este momento, el Drácula, el vampiro europeo que tiene poderes hipnóticos y que tenemos ya ciertas características esenciales que tiene un vampiro: vuela, se puede convertir en murciélago, es seductor, le encanta jugar al gato y al ratón con las víctimas humanas, etcétera. Es muy interesante porque ese vampiro fue creación absoluta de Bram Stoker. Bram Stoker definió toda una época haciéndonos un monstruo para su tiempo, y tomó como base un montón de mitos que existían en Europa. El mito del ser sobrenatural que se alimenta de nuestra fuerza vital está en todas las culturas y en todos los tiempos. Es decir, no siempre fue un vampiro con colmillos que chupa sangre. A veces era una sangre virtual, a veces era... había los bricolacas en Europa Occidental, estaban en la tumba y se ponían a comer su sudario. Y mientras comían el sudario, iban muriendo sus parientes. Es decir, ni siquiera iba con ellos, era un representante del mal que podía acechar a cualquiera. Y el vampiro, el mito vampírico, básicamente es un miedo al pasado, el pasado hambriento que en cualquier momento nos puede pasar. Casi todos son antepasados, casi todos son alguien que murió, alguien que está ya fuera de nuestro tiempo, es alguien maldito que puede destruirnos. Y es muy interesante porque cuando empecé a escribir esta novela, me di cuenta que no podía hablar de vampiros estilo Drácula porque no había vampiros estilo Drácula antes de que llegara Drácula a Inglaterra, así que los personajes no tienen la menor idea de qué es lo que los acecha, no tienen la menor idea de qué es lo que los atrapa, qué es lo que los está cazando dentro del límite del barco. A mí me gustó mucho, siempre me ha gustado mucho la idea de los viajes malditos. Es así como que me encanta. Una de mis primeras lecturas que me horrorizó era Los viajes de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe, que yo tengo la teoría que es el Remy de los viajeros. No importaba dónde fuera, pasaba una desgracia. Si se subió un barco, o iba a haber un motín, o iba a haber asesinatos, o se iba a hundir, algo así. Entonces, eso siempre me gustó, el viaje maldito. Y en medio de la novela Drácula hay un viaje maldito, que es el viaje del Demeter, que solo son, son como 10 páginas, que nada más son extractos del diario del capitán. Y eso me gustó, digo, me gustaría narrar, ampliar ese capítulo, ampliar esa escena para hablar de los vampiros. Porque es muy interesante, yo desde niño siempre me han gustado, no me han gustado los vampiros, sino el mito de los vampiros. Yo era de esos niños que su primer enfrentamiento con lo fantástico fue a través del cine y la televisión, a través de... cuando yo era niño, o sea, en el milenio pasado, pasaban las películas por televisión en blanco y negro. Me vi todas las del santo, era así de hombres lobo, vampiros, zombies. Es hasta apenas me di cuenta que los zombies ya eran parte del imaginario mexicano, ¿no? Pero antes se mataban a cachetadas, ¿no? Se les hacía una huracarrana y ahí quedaba el zombie. Ahora hay que dispararles en el cerebro, ¿no? Me gustaba, eran más artesanales cómo enfrentar lo sobrenatural. Y era muy interesante porque yo siempre estuve de parte de los, no del vampiro. El vampiro siempre se me hizo un villano. El vampiro siempre se me ha hecho el ejemplo perfecto del depredador chupasangre, naturalmente. O sea, es alguien
cuyo poder es tanto que se permite jugar libremente con sus víctimas, se permite tomar lo que él quiere sin freno alguno, y a mí ese tipo de personajes siempre me parecieron horribles. Entonces quería escribir una novela en donde el vampiro fuera el gran villano. Era muy interesante porque esta novela se escribió en una época en que los vampiros estaban a la alza. Era la época de Los Chicos Perdidos, Entrevista con el Vampiro. Eran, oh, qué bonitos, sexys y cool son los vampiros. Pero no, yo digo, no, yo soy parte del Van Helsing Fan Club. Es decir, condena a los vampiros, hay que echarnos a los vampiros. Odio a los vampiros, me cae. Se me imaginan algo así como los juniors de lo sobrenatural y me caían gordísimos. Y quería escribir una novela en donde fueran el monstruo que siempre los he considerado. Actualmente son los galanes, brillan con las lucecitas y son seductores con las bellas muchachas, pero en realidad siempre ha sido, para mí, el Drácula de Bram Stoker. Le olía el aliento, tenía pelos en la mano, era una, era detestable realmente. Uno de los mejores vampiros que creo que da mucho la idea de lo que para mí es el vampiro del filme Nosferatu, que es una especie de rata humana, así, realmente maligno. Entonces quería que en mi novela el mal fuera realmente terrible, ¿no? Entonces ahí me tienes escribiendo sobre cuestiones de el miedo, el terror, la soledad, y me puse a investigar sobre vampiros, pero con datos de la época. Empecé a buscar todos los libros que pudiera encontrar de vampiros antes de 1800, y encontré un bonito libro que se llama sobre revivientes vampiros y bricolacas, de August Calmet, en el que era, en ese entonces, no era alguien hablando del fantástico. August Calmet era un sacerdote que investigó, y en cierta manera era una especie de reportero de lo sobrenatural, que estaba dando su informe de lo que él había visto. En su libro hay meditaciones enormes de por qué, en qué se diferencia Lázaro de los vampiros y demás cosas muy interesantes. Pero encontré una parte que realmente me voló la cabeza, me hizo cambiar toda la perspectiva del libro que estaba escribiendo para hacer un género muy particular. Y encontré la forma de matar, la forma de enterrar a los malditos. La forma de enterrar a un maldito es, se decapita, se le llena la boca de rosas. Se llena la boca de rosas porque se supone que la rosa era algo puro, entonces lo quema, ¿no? Se pone boca abajo, en caso de que despertara y quisiera salir, rasca y se va hundiendo más en el hoyo. Se pone en un cruce de caminos para que no encontrara el regreso a casa, siempre estuviera perdido. Y finalmente se le ponía algo que se le ponía una estaca. Pero las estacas que nosotros conocemos son las de madera, son las portátiles, por así decirlo, no son las tradicionales. Las tradicionales son una barra enorme de metal o de madera, que básicamente es una estaca gigante y se remacha contra el piso al maldito. Dije, qué horror. ¿Y quiénes son los malditos? Venía la lista de quiénes son los malditos. Son los bastardos. Los nacidos en los concebidos en días santos, los que han permitido que un gato negro pase sobre su cadáver, los extranjeros, los inmorales, los onanistas, los con deseos sexuales extraños. Y estaba leyendo y digo, chale, en esta lista salimos todos, cualquiera puede ser un maldito, y se me hizo muy interesante. Alguien que es considerado inmoral se le va a tratar como un vampiro. Y me quedé de, oh, qué interesante. De pronto se me cambió toda la perspectiva y dije, qué interesante. ¿Cómo podría ser una persona que se considera a sí misma un monstruo? Una sociedad le dice, tú eres monstruo, por algo de lo cual es totalmente inocente, de lo cual es
sus preferencias sexuales, dónde nació, cuáles son sus padres, o sea, nada de lo que él es en realidad, pero la sociedad le dice, tú eres un monstruo. De pronto dije, wow, ¿cómo sería ese personaje? Y todo me cambió. Empecé a escribir sobre el capitán del Demeter, que es una nave, la nave que va a transportar a Drácula de Oriente a Occidente, y de pronto me di cuenta que podía narrar toda una nueva perspectiva de cómo se consideraba esa persona. Si alguien que fuera homosexual en esa época se arriesgaba a que lo lincharan muy fácilmente. Y si es un capitán homosexual, si es un capitán que uno considera algo así como el sumum de los... Todos son machos, todos son barbados y fuertes y todo eso. Digo, ¿cómo sería su sensibilidad? Se tendría que ocultar, tendría que tener una máscara, tendría que ocultar incluso para sí mismo sus apetencias. Y ya me quedé así de wow, y me puse a investigar. Yo quería escribir una historia de vampiros y acabé escribiendo una novela histórica de horror. Montón de escritos sobre qué era la época, cómo se consideraban los personajes, cosas de la nave, porque no puedo decir, se subía esa cosita que tenían a mástil y iban a la izquierda en vez de popa, tenía que investigar qué demonios era cada una de las cosas, eran tiempos anteriores a Google. Entonces el buscador más sofisticado era uno llamado Altavista, y nos comunicábamos por algo llamado ICQ, que es algo así como la prehistoria de todos estos aparatos. Entonces ahí me tienen juntando en viejas y vetustas bibliotecas llenas de polvo los términos marítimos que se utilizaban. Cuando escribí la novela me los sabía perfectamente, podía señalar cualquier cosa y decir que era ahora. Tantos años después ya ni me acuerdo, ya me acuerdo que el barco va en el agua y que una parte se sube y ya. Pero en ese momento lo investigaba, lo tenía todo fresquito, quedó bien, bien bonito, porque tenía que ser creíble. Los personajes tenían que hablar como si vivían justo en ese ambiente, ¿no? Entonces, fue muy interesante porque de pronto tuve un nuevo personaje y una nueva perspectiva para contar todo eso. Se nota demasiado esta cuestión de la investigación del lenguaje marítimo, que también es fabuloso. Lo que también es impresionante desde la primera página es esta poesía que está inmersa ahí para empezarte a envolver en porque de inicio ya te platica qué onda con el capitán, por dónde va su rollo, por dónde está viajando su psique en este mismo viaje, en este mismo barco. Eso también está muy interesante, pero sobre todo ese lenguaje poético que está, a mí me parece genial, está muy envolvente y trae una visión muy, muy particular, unas imágenes muy chidas, este rollo de la sal que se mete en las grietas de las tablas del barco, pero también entre los pliegues de la piel de los marineros. O sea, no, es que ese principio es lo que le decía a los compañeros, le digo a Sara cuando le entregué el libro, mira, Sara, lee la primera hoja, a Jania también le dije, lee la primera hoja y de ahí te vas a enganchar. Y seguramente así les pasó, pero no quiero quitarles yo protagonismo a mis compañeros, que son realmente quienes deben de lucir. Adelante ustedes si traen algunas preguntas por ahí para José Luis o alguna visión. Adelante, mi querido Javier. Bueno, a mí me interesó mucho el capitán como tal, ¿no? Creo que dentro de la historia hay como un giro de tuerca, ¿no? Porque dentro de la primera parte, el capitán es el que contempla a las personas, ¿no? Como si fuera un depredador, ¿no? Es el que está observando, el que se imagina a él como depredador, por llamarlo de alguna manera, frente a los marinos, ¿no? De su tripulación. Pero también entra en conflicto cuando hay como un giro de tuerca, ¿no? Porque pasa de ser el depredador a ser la presa, ¿no? Cuando desconoce realmente qué es lo que hay en la nave, y también eso es lo que me llama la atención, ¿no? Porque llevas a las personas a su límite, ¿no? A encontrarse en un conflicto, ¿no? Cuando no encuentran nada, ellos mismos empiezan a,
a tener conflicto entre ellos mismos, ¿no? Los llevas al límite donde hasta se suicida, ¿no? Porque es tanto el miedo que a lo desconocido, aquello que los acecha y los desconoce, que los lleva al límite, ¿no? Entonces, bueno, esa parte se me hace sumamente interesante. Ah, hay una cosa importante. Me puse a leer muchas novelas sobre viajes marítimos, Moby Dick, La Isla del Tesoro, grandes clásicos. Y casi todas son novelas de crecimiento. El personaje adolescente o que no tiene mucha experiencia llega al barco y mediante penurias y aventuras va agarrando más confianza en sí mismo, va creciendo como persona. Entonces me di cuenta que la mayoría de las historias clásicas de marítimas son novelas de crecimiento. Se va transformando en otra persona. Yo quise darle una vuelta, quise hacer una historia de crecimiento. Desde la primera página, el personaje le empiezan a quitar todas sus seguridades, le empiezan a quitar todo sobre lo que sustenta su realidad y va perdiendo ahora sí que el rumbo y se va convirtiendo de. Es un capitán de un barco, sabe cómo, conoce tanto la ruta que incluso es aburrido recorrer la ruta y de pronto todo es diferente, todo le quitan, la tormenta está en su contra, sus hombres van desapareciendo, todo es un decrecimiento y yo quería, me caía muy bien el capitán, uno como escritor. Le pueden caer muy bien los personajes. Yo digo, híjales, me cae bien padre este escritor. Ahora voy a hacerlo sufrir más. También somos muy crueles los escritores, pero cada vez pensaba en cómo lo podía hacer sentir más mal al capitán. Y es muy chistoso porque yo he hecho un viaje marítimo en mi vida. Fue un cruce de Islas Mujeres, de la playa a la islita. Y pasó que hubo una tormenta. Una tormenta horrible en el. Es un cruce de 15, 20 minutos y por poco no llegamos, por poco y naufragamos. Entonces, todo ese de la tormenta y todo, digo, no, no, ya estaba extrañamente documentado de lo que se siente de, ups, este mar nos va a tragar y no podemos hacer nada, no podemos. Era tan grande la fuerza de la tormenta, era tan grande el mar enfurecido que te das cuenta que uno como humano no puede hacer nada, no puedes detener las olas con las manos, no le puedes soplar al huracán de ya, vete a tu lado. Entonces, ese estar indefenso quería mostrarlo. Y otra cosa, busqué mucho el lenguaje porque el personaje es súper sensible, es muy sensible, no puede. Él se niega todo contacto sexual, todo contacto afectivo con los suyos y solo vive internamente. Pero es una persona sensual, sexual y extremadamente sensible que lo ve todo así, ¿no? Entonces, su lenguaje interno, porque además sus diálogos son muy secos, sus diálogos son de capitán, haz esto, lo otro, pero su pensamiento interno es libre ahí y está toda la sensibilidad que no se puede permitir un marino rudo, que quiere que sus hombres lo consideren el más macho de la tripulación, ¿no? Entonces, precisamente por eso quería que fuera un lenguaje tan sensual y sexual. Sí, bueno, no, es como último comentario, ¿no? Y vuelve a lo mismo, porque, bueno, en la primera parte, cuando están cargando las mercancías y demás, se muestra esta parte del capitán, ¿no? Pues este es mi país, por llamarlo de alguna manera, y aquí gobierno yo, ¿no? Sí. Ellos tienen entendido que sobre el barco, bueno, este pedazo de madera sobre el mar me pertenece, ¿no? Y bueno, hay una parte que es en la tercera parte, que es, bueno, un diálogo interno que me gusta mucho, ¿no? Que empieza, voces como polvo cubriéndolo todo, escondiendo la inmovilidad del mundo, el hecho de que estoy al timón de una nave de muertos, ¿y qué importa? Las voces están vivas y me rodean como hicieron una vez mis hombres, voces que me pertenecen, que no anotaré en la bitácora del Deméter, que una vez dentro de la botella ha dejado de pertenecerme, ¿no? Porque ya se encuentra en una parte que todo lo que consideraba sus dominios, por llamarlo de alguna manera, lo pierde, ¿no? Él ya no se siente lo que era, ¿no? Él ya es simplemente, pues una persona insegura, por llamarlo así, ¿no? Ya no queda lo que era el capitán. Un náufrago aún navegando, eso es.
Sí, no, es que te digo que ese diálogo interno, esas visiones, ese lenguaje poético, a mí se me hace, la verdad sí te rifaste con eso, mi querido José Luis, es algo que a mí me encantó. Y sí tienes razón, es un personaje muy sensible, pero también pues al ser el capitán, pues tiene que mostrar gallardía, valentía, seguridad de todas sus decisiones. Es que también eso, meterte en la cabeza del capitán de un barco, es también un rollo muy interesante. O sea, sí tienes que contemplar toda esa parte de las decisiones que hay que tomar, qué tiene que hacer, qué no es lo que, qué es lo que no tiene que hacer, cómo dirigirse, cómo no, cómo dar las órdenes. Eso también está muy genial. Dice Carlos Reyes, bellísima prosa del máster Zárate. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos Reyes Velasco. Por ahí hay otro, Alquimio García, no, Almaquio García. Es interesante saber de las propuestas literarias en voz de sus autores. Y sobre todo eso, mi querido Almaquio García, sobre todo eso, pero sobre todo que haya un diálogo entre las nuevas generaciones. Como te decía, a mí ese libro, pues yo tendría en ese entonces más o menos como veintitantos, acabaditos de cumplir 20, creo, más o menos. Y pues ahorita ellos, estos chicos que están aquí con nosotros, representantes de los clubes de lectura, están más o menos en ese rango de edad y está bien interesante escuchar cuál es su perspectiva, porque a ellos les tocó, como bien dices, una visión distinta del vampiro, o sea, este vampiro cinematográfico que brilla y todo este rollo. Yo más bien, yo sí soy más bien del lado de los monstruos. A mí sí me gusta que los monstruos sean apestosos, mugrosos, ojerosos, Y con los dientes gachos. amarillos y que la boca les huela a muerte, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, eso es lo que te hace visualizar también una cierta empatía con el monstruo, porque también te proyectas en esa imagen. No, no sé si a ustedes les pasó, chicos. ¿Qué me pueden decir ustedes? Ahora sí que ustedes no me dejen hablar tanto. Vas, Jania. Bueno, yo la neta sí tenía bien romantizados a los vampiros. Yo no soy como tan conocedora de este género, entonces pues me estoy adentrando y la verdad está muy padre. Me gustó que, como dicen, como que los muestran de otra forma y toda la investigación que le metió al libro es bien interesante, es bien, pues hasta cierta forma está bien padre porque te da más idea de lo que están pensando y de lo que está sucediendo. Pero aparte del capitán, a mí me llamó mucho la atención Lahutza, que es el segundo, que es El como el que segundo. también está controlando todo. No sé, siento que tuvo, en toda la historia tuvo su final como cero esperado y aparte como que todo el cambio, o sea, como el capitán tenía su máscara, Lahutza también, entonces eso estuvo súper interesante y me gustó bastante. Y Y bueno, ahí estoy hay, interesada. muchas gracias. Hay algo interesante. Me puse a investigar muchos de los mitos vampíricos europeos y de las zonas. Y se me ocurrió una idea interesante en la novela. La ruta del hielo y la sal es el viaje de oriente a occidente, del pasado al futuro, de lo primitivo a lo que en ese entonces era lo nuevo. Y pasan por un montón de países. Hay varias alucinaciones, hay varios sueños, hay varios que se refieren a ciertos tipos de vampiros. Hice un mapa con el viaje del barco y cada vez que se menciona un vampiro, una criatura de la noche, un chupasangre, un alguien que se alimenta de los vivos, es la criatura de ese país en específico, del país por el que están. Lo que están pasando ahí. Ahora sí que hay un recorrido a través de la vampirología de esa zona, porque quería poner todas las pues, todas, cómo diferentes culturas han imaginado a los vampiros, han imaginado a lo que ahora consideramos un vampiro. Y ya la verdad, sí me divertí. Es muy chistoso, pero me divertí haciendo sufrir al personaje, pero también yo también sufría de, es de,
¿qué me haría sentir mal? Ah, esto, papá, y lo ponía a veces, uno no sabe qué resortes tocar para dar horror. A mí, por ejemplo, me gustó mucho hablar de, todo el mundo sabe que Drácula se convierte en vampiro, pero en la novela también dice que se puede convertir en ratas. En la novela, en la película de Coppola se convierte en un montón de ratas. Y de pronto imaginé, bueno, ok, se convierte en ratas, pero no se va a convertir en cualquier rata, ha de ser una rata vampiro, ha de ser una rata con algo que se note lo rara que es esa rata, ¿no? Entonces me puse a investigar, me puse a ver qué tipo de cosas horribles se podían hacer con las ratas y me di cuenta que se podían hacer muchas, muchas cosas con las ratas. Alguien me dijo, y así como que, dice, no, estaba leyendo la novela, y de pronto levanté los pies porque tenía miedo de que una rata me mordiera, y yo dije, yes, sí, es lo que todo escritor quiere hacer pasar mal a sus lectores, una película de horror que no te horrorice, pues no es tan, no la disfrutas tanto, ¿no? Entonces yo empecé a escribir queriendo que de veras se asustaron. En una de las preguntas que pasaron, hicieron una rápida pregunta, si hay alguna mención al viejo marinero, sí, incluso sé, el viejo marinero, el albatros, también sobre la novela del viejo y el mar, la influencia es esa pelea que sabes perdida de antemano, pero que aún así tienes que dar, me gustaba mucho en la novela de Hemingway, o sea, de sí, yo voy a agarrar ese pez y lo voy a traer, pase lo que pase, y pasa mucho. Entonces, igual, el capitán sigue siendo capitán, le pasa de todo, tiene, pierde a sus hombres, se enfrenta él solo a un vampiro, sin saber cómo enfrentarse a un vampiro, y sin embargo, en cierta manera, le gana, en cierta manera es un, se descubre a sí mismo, descubre una redención para sus demonios personales, y me gusta mucho esa idea siempre del héroe secreto. No lo hace, él solo para enfrentarse a lo inmenso, a lo increíblemente poderoso, ¿no? Entonces, sí, tiene mucha influencia de esa novela. Chicos, Sara, ¿no tienes algún comentario, alguna pregunta? De cualquiera, venga o no venga al caso, sea o no sea de la novela. Yo estoy muy contento de hablar. Bueno, pues fue muy, muy chistoso y a mí me encantó haber tenido este libro porque esta semana fui a recoger un libro justamente a la biblioteca Rosario Castellanos y Yuri y Javi me platicaron. Se está cortando un poco, mi querida Sara. La tormenta impide oír. Sí, algún vampiro se está colgando de un cable ahí de Wi-Fi o algo así. Qué lástima. Bueno, a ver, ahorita que regrese Sara. Adelante, adelante, adelante. Sí, adelante, es que creo que ya regresó Sara. A ver. Ok, a ver, Sara, perdón. ¿Ya me escuchan? Sí. ¿Sí, ya me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, creo que Telmex no me quiere, pero bueno. Estaba diciendo sobre la manera en la que está escrito, me gustó mucho, me fascinó porque plasma demasiadas cosas y es de esos discursos en los que dice todo y a la vez, ¿no? Y eso que acaban de mencionar sobre la sensibilidad que tiene el capitán, me pareció increíble porque es cierto, es un personaje muy, muy sensible, que está totalmente consciente de su entorno, de todo lo que lo rodea y que eso pues es como aflora mucho en él, ¿no? Pero que al mismo tiempo es el capitán y esa es parte del discurso en la que
se dejaba ir como hilo de media con sus sentimientos y de la nada se reprimía porque es el capitán. Me encantó todas las veces en las que pasa, porque pasa varias veces ese discurso a lo largo de la novela, ¿no? Y de hecho, ahorita que mencionaron a Blauza, él siento que es la parte que compensa esa idea que se tiene sobre un capitán, ¿no? Que es alguien rudo, fuerte, porque él es un personaje en el que incluso ahí se describe de manera explícita que él es así, ¿no? Entonces, esta parte del equilibrio que podemos tener en la novela me gustó a mí muchísimo, y también esa parte del misterio siempre, ¿no? Sí noté que hay un montón de criaturas que se mencionan, y eso que usted dice sobre que dependiendo del lugar por el que pasa el barco, ese donde es la criatura, vaya, no hay nada mejor ni nada más satisfactorio que todo el proceso de investigación para poder obtener una novela, ¿no? Y me parece magnífico que haya tenido que investigar tantas cosas y que toda la información que pudo juntar nos las dé en unas páginas, ¿no? Eso me gustó demasiado. Y bueno, creo que sin duda mi parte favorita siempre va a ser la manera en la que escribió, la selección de las palabras, el sentimiento, la parte donde está narrando como sus sueños y todo eso a mí me encantó, me emocionó. El cómo inicia el capítulo 2 fue como de santa madre, esto es hermoso, ¿no? De verdad, me gustó muchísimo. Fue toda una experiencia leer esto. Es adictivo. A mí habitualmente a la media hora que empiezo a leer empiezo así como que mi cerebro divaga y ¡ay, hay una mosca! ¡No, hay un pajarito! Pero con este no, o sea, de verdad, en cuanto lo tomé en mis manos no lo pude soltar y lo acabé de volada y eso, vaya, no me pasó muy seguido. Entonces, pues sí, fue muy padre, fue muy divertido ser parte de esta tripulación y pues ya, eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Realmente es lo que todo escritor quiere oír, ¿no? Que gustó el libro así de, no lo puede soltar, yo no sé. Bueno, algo de que es bastante difícil es que parezca que no fue, que corra el texto, ¿no? Extrañamente, al principio lo había planeado como una novela de 400 páginas, o sea, bastante más gordita, pero lo empecé a escribir y me di cuenta que no se podía contar así, ¿no? Era, decía yo que era un poco como la canción de yo tenía 10 perritos, uno se cayó en la nieve y solo queda 9, 9, 9, entonces era un simple recuento de cómo iban cayendo, y digo, no, hay que escribirlo de otra manera, hay que hacerlo de otra manera, hay que hacer sentir realmente el viaje. Y a mí algo que me gusta mucho es lo atmosférico, de que no solo que veamos al monstruo, sino que el monstruo lo percibamos antes de verlo, ¿no? Es como en la noche cuando alguien nos cuenta un cuento de miedo, lo que da miedo no es que de pronto sale el asesino y te mate, sino el tono de voz con el que lo dicen, el silencio, el de pronto que estás así de, ups, está muy lejos la luz, me asusto. Entonces, es ese ambiente que dan las palabras y que te empiezan a envolver, ¿no? Entonces, traté con muchas ganas, muchas gracias, parece que sí funcionó, de escribir ese tipo de ambiente antes de lo horrible. Ok, no sé si quieras comentar algo, mi querida Tlawis, que hace ratito como que alzaste la mano. No, adelante, adelante, adelante. Sí. Algo que disfruté bastante del libro y que cierto, siento que le da ese toque de maravilla, porque es un libro que te mantiene al hilo, es suspenso, es amor, es muchas cosas, es el erotismo que maneja el capitán, creo yo, y cómo la sal para un marinero, para este marinero, llega a ser afrodisíaca. Disfruté muchísimo estas partes donde el capitán se abría en esta parte sexual y homosexual de su vida, porque la sexualidad forma parte de nuestra vida. Y leer de su sexualidad me pareció excelente, verdad de Dios. Muchas gracias. Y además era muy importante porque el personaje en su vida diaria es terriblemente reprimido, no se puede permitir mostrar sus apetitos porque podría costarle la vida. Incluso fue testigo de cómo una turba linchó a alguien por eso. Entonces, pero dice, sí, en tu imaginación eres libre, en tu voz interna eres libre. Puedes desear y ser
todo lo sexual que no te permite la sociedad dentro de ti, ¿no? Y como estamos oyendo al personaje, como en realidad, en cierta manera, estamos dentro de su mente, ahí sí me solté de, vamos a poner todo él. Es muy interesante porque en varias críticas que han escrito y ensayos han decir de, ¿no es demasiado? Dices, no, él es libre en ese momento. Es su mente, nuestra mente es uno de los pocos lugares donde somos enteramente libres y quería mostrarlo así, totalmente desatado, porque uno es totalmente como es en su interior, ¿no? Vive en una sociedad terrible, todos vivimos en sociedades terribles, entonces la verdad creo que nuestros sueños, los sueños de las de lo que somos, yo digo atrás de los ojos, dentro de nosotros, ahí donde nadie más nos ve, creo que me gustaría ser lo más libre posible ahí, ¿no? Entonces es parte también del arte, del arte, la literatura, la música, la pintura, todo eso nos permiten ver atisbos de libertades que ni siquiera nos habíamos imaginado, y eso me gusta mucho, ¿no? Una de las cosas que más me molestan de los discursos, estás conmigo o estás contra mí, eres bueno o eres malo, eres mi amigo o eres mi enemigo, es que digo, no, todos los que toman fotografías saben que si toma una imagen altamente contrastado, negro y si solo tiene negro y blanco, nada más vas a ver manchones. Es el montón de gradientes de gris lo que da profundidad a una imagen. Creo que el arte, todas las artes, todas las lecturas, todos los libros, todos los autores nos permiten ver gradientes de gris que nos permiten darle profundidad al universo donde vivimos, ¿no? Entonces, yo estoy muy contento de haber podido poner un gris en alguna en alguna parte, y muchas gracias, la verdad es, yo estoy muy contento ahorita que me están diciendo de... Gracias. Sí, pues ahora sí que están fresquecitos. Adelante, Sara. Con respecto a lo que mencionaron ahorita de la parte erótica, a mí, bueno, a veces me sucede que en la lectura que tiene como a veces esos tintes eróticos me causa un poco de pudor, ¿no? Uno cree que con leer a García Márquez ya está bien entrenado, pero pues realmente no. Y me sucedió mucho con este libro, pero al mismo tiempo no podía dejar de leerlo a pesar de que yo estaba así como de ¡ay, qué pudor!, ¿no? pero conforme yo iba avanzando dije, es que esto tiene una razón de ser, ¿no? Y entonces empecé a indagar en toda mi biblioteca mental que... Vaya, como lo mencionaban al principio de la reunión, ¿no? Que el concepto del vampiro de esta época es como que brillan como diamantes en el sol, o que si los toca el sol se deshacen en polvito, ¿no? Y que al mismo tiempo el ser vampiro en la época actual tiene mucho contraste con la sexualidad, ¿no? Siempre tiene como ese toque erótico y es casi inevitable últimamente que vaya separado, ¿no? Y entonces mi cerebro dijo, bueno, pues es que es por eso, ¿no? Porque pues es el concepto del vampiro y todo esto. Y conforme lo fui leyendo me di cuenta que realmente no era tanto como eso, ¿no? Sino como esa misma parte del conflicto interno que tenía el personaje, que era apoyado por todo el ambiente, contexto y entorno que iba con respecto al capitán, ¿no? Entonces esa parte de verdad siento que le dio como... fue como la cereza del pastel, porque... creo que si el personaje no fuera de esta manera, el conflicto que él tiene no se reflejaría de la misma forma, ¿no? No te transmitiría ese mismo sentimiento, porque es un montón de sensaciones reprimidas las que siente el capitán, ¿no? Como ya lo he mencionado, y creo que fue una elección muy buena, muy adecuada para poderlo transmitir. Entonces, pues ya nada más eso era lo que quería decir. No, es como para complementar, vaya, yo anteriormente, cuando recién salió, ya lo había comprado, bueno, y lo había leído y se lo comenté a Yuri y había platicado con él. Entonces, ahora que salió que lo íbamos a comentar, pues lo volví a releer, ¿no? Entonces, cuando estábamos comentando con Sara me había comentado esa parte, ¿no? Que el pudor y a leer este tipo de escenas eróticas. Entonces, yo no le quise comentar esa parte porque sabía que al final de cuentas iba a ser como una experiencia a leerlo, entrar como en esta parte, ¿no? De esas sensaciones que provoca, porque al final de cuentas muchas escenas
yo las veía incómodas hasta en cierto momento, ¿no? Conforme las iba leyendo era como que, pero concuerdo con Sara, ¿no? Entras en el conflicto de que se te hace incómodo al leerlo y demás, pero no puedes parar de leerlo, ¿no? Sigues con la, adentrado en la lectura, ¿no? Y creo que sí es muy cierto lo que dicen las compañeras, lo que dice Yuri, ¿no? El libro te adentra demasiado. Yo creo que igual en algún momento lo leía y cuando lo volví a releer, encontré, bueno, hasta cuando lo releí, encontré experiencias o al leerlo, lo sentí de diferente manera que cuando lo leí por primera vez, ¿no? Entonces yo creo que ese es un libro que te adentra y que sí te causa muchas sensaciones, ¿no? Desde el temor hasta la incomodidad de leer algunas escenas y demás, ¿no? Entonces es un gran libro y me gustó bastante en ese aspecto también. A mí me gusta mucho una frase que decía Godard, que el arte tiene que ser peligroso, tiene que también tocarte tus límites, de que te tiene que mostrar nuevos territorios. Entonces, así de wow, vamos a ver qué hay, ¿no? Y también es muy interesante porque yo cuando escribo tengo una idea de cómo escribir terror, ¿no? Yo pienso que la mayoría del terror es una observación morbosa de la realidad. El personaje solo se refugia en su imaginación y quería que el vampiro fuera quitándole todas sus seguridades y va convirtiendo sus sueños eróticos, sus ensoñaciones, son cada vez más oscuras, ¿no? Por obra del vampiro, ¿no? Entonces también vamos a escribir estas escenas y luego vamos a escribirlas, pero en feo, ta, 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 y luego vamos. Entonces también era mucho equilibrio, ¿no? Quería también ir convirtiendo su único refugio del capitán en algo más y más y más oscuro, ¿no? Entonces, también fue poner qué pongo, qué no pongo, hasta qué límites me voy. Y me di cuenta, digo, no, es de horror, sin límites, vamos a poner todo lo que, ahora sí que a toda velocidad, el acelerador hasta el fondo y decir, banzai, a ver hacia dónde lleva este viaje salvaje, ¿no? Porque si va uno a leer algo de horror, que sea de horror, ¿no? Que sea realmente, si agarras y dices, acabé esta novela de horror y estuvo muy bonita, dices, no, entonces no, debe haber dicho, ¡ah! Tuvo momentos en que dije, ¡ah, qué horror de este libro!, ¿no? Y si causé alguna pesadilla, yo voy a dormir muy, muy contento a saber si alguien tuvo alguna pesadilla con este libro. Te invadió el ansia del vampiro, mi querido José Luis, ahí. Está bien chido poder platicar contigo porque, por ejemplo, esa parte se ve que disfrutas el poner en aprietos a los personajes que lo estuviste disfrutando y que lo potencializaste al máximo y se agradece mucho porque sí se refleja bastante en las letras. Eso es fabuloso. Es fabuloso también el poder del darte cuenta que te diste esta molestia de hacer el mapa, todo ese material que forma la base de esta novela, ese material que tú tienes guardado, que es muy personal, muy particular, que nos estás dando como esos pequeños vistazos también de qué sucedió mientras lo estabas escribiendo, pues también se me hace que puede ser, ese creo que es el material más de culto que puede existir, poder ver ese mapa, todo este rollo, como bien dices, en esa época, pues meterte a buscar algo, pues sí podías encontrar información, pero pues sí era difícil, o sea, sí venían algunas referencias y cosas así, pero no como ahora que tienes una inmensidad de información que es inagotable y que entre más escarbas, más encuentras. Pero estar en esa época, en ese momento, investigando sobre esta terminología que también no es algo tan común, no es algo tan sencillo, pues también tiene un gran mérito. También tiene un gran mérito que en esa misma época, finales de los 90s, no sé cuánto tiempo antes lo escribiste, pero el poder definir al protagonista con una homosexualidad muy clara, muy definida desde el inicio, también fue un gran mérito, también tiene un gran mérito porque para el contexto en el que lo escribiste, pues no era tan común, aunque por ejemplo Carmila también tenía como esta parte de vampiro lésbico, y que fue escrito hace muchísimo tiempo, muchísimo antes más que Drácula, pero el que tú te atrevieras a marcarlo sin máscaras,
eso tiene un gran mérito, porque, por ejemplo, bueno, a ver si no se enojan Rice, pero los vampiros de Anne Rice sí tenían un vejo de homosexual, pero ahora sí que lo tenía con su mascarada, ¿no? No era tan claro el rollo entre Luis y Lestat, ¿no? Entonces dices, no, esos vampiros, o eres o no eres, o hablas de la homosexualidad abiertamente o no. Y Drácula sí también tenía esa atracción también homosexual por el erotismo, ¿no? No tenía límites, como bien dices, y eso es un gran mérito para mí, es una de las partes más valiosas por el contexto histórico en el momento histórico en el que escribiste la obra. ¿Qué me puedes decir tú de eso, José Luis? ¿Cómo decidiste que tu protagonista fuera homosexual en una época donde no era tan abierto, donde apenas estaba hablando abiertamente de la homosexualidad, donde apenas se podía ir a un cabaretito y decir, pues sí, hay banda gay y disfruta ir a los bares, ¿no? O a Garibaldi y no verlo desde los subterráneos, sino que ya era más abierto, pero no era tan, seguía en ese submundo, ¿no? Pero bueno, tú platícanos, ¿cómo fue que definiste esa parte? Creo que es muy interesante y muy importante que lo hablemos también ahora, ¿no? Es muy interesante porque cuando salió la novela no había, había dos, tres novelas con protagonistas homosexuales en la literatura mexicana. En realidad no había ese protagonismo, no había ese género, no había, se ocultaba, no se atrevían a sacar esas novelas. A mí se me hizo muy interesante porque el capitán es parte de la sociedad rusa de 1800, finales de 1800, que es terriblemente represiva, pero veía mi sociedad de 1984 en México y digo, pues no estamos tan lejos de esa Rusia y no estamos tan lejos del 1600 de Calmet. Es decir, todavía por ser, ya no digamos homosexual, por ser, te pueden destruir en cualquier momento. Creo que pocos recuerdan, en esa época había mucho, algo que se llamaban las madrinas, que eran una especie entre judiciales y sicarios, que eran ahora sí que como los gachos con placa que te podían hacer cualquier cosa. Ser estudiante era malo, ser oír rock era malo, hacer ciertas cosas era malo. Entonces dije, no, también la sociedad también puede ser un condenado vampiro, también puede ser el monstruo que nos está acabando. Entonces yo quería escribir realmente sobre las víctimas, quería escribir sobre aquellos que a pesar de todo son, a pesar de que te digan no seas, hay que ser lo que eres, sea homosexual, sea rockero, sea es muy chistoso porque cuando yo empecé a escribir ciencia ficción, horror, fantasía, en una época en que nos decían que un escritor mexicano de verdad no podía tratar de esos temas, solo podía tratar de, y ya daban una lista muy, muy pequeña. En los años 80, todo mundo quería ser Juan Rulfo. Todo mundo estaba escribiendo novelas del campo. Era muy chistoso porque había niños citadinos que la única vaquita que habían visto eran en los tetrapacks. Entonces trataban de escribir sobre las horribles condiciones de un campo que no habían visitado y se notaba. O sea, dices, no muchacho, así no son las cosas. Entonces yo en esa época te decían qué podías escribir y qué no podías escribir, qué podía ser, que un escritor mexicano tenía que hacer. Y la verdad yo me enteré mucho, mucho después, porque ya había hecho todo lo que me dijeron que no se tenía que hacer, no se tenía que escribir ciencia ficción en México, no se tenía que escribir. Es más, se supone que no podía escribir una novela de vampiros en el viaje del Demeter si no mencionabas en algún lugar a México. Dices, ay, sí está difícil, ¿cómo menciona? No puede comer enchiladas, no puede recordar que vio, nada, digo, no venía el tema, no venía el caso. Y extrañamente, mucho tiempo después, alguien hizo un ensayo sobre esta novela y pusieron, fue
fue pionera en este tema, en este tiempo, y qué arriesgado que se salió en esa época, y yo me quedé de, ahora, ya después me di cuenta que sí, que era bastante arriesgado sacar este tipo de novela en la época en que salió, pero a mí primordialmente lo que me importaba es que saliera bien el libro. Cuando estoy escribiendo, no pienso si es adecuado que un escritor haga eso, no pienso si está bien que pienso en me van a ver feo porque escribí una obra así. Yo lo que quiero decir es, no, quiero que se asusten del vampiro que hay en esta novela, quiero que tengan miedo a las ratas, quiero que vean qué terrible es la autorrepresión y qué terrible es que alguien te pueda destruir simple y sencillamente porque pasabas por ahí. Eso era lo que me importaba, ¿no? Entonces, de pronto me dicen, ¿por qué escribiste una obra de ese tipo? Digo, porque quería narrar, precisamente. Eso era lo que más me importaba. Quería narrar, quería mostrar, quería dar lo mejor que es. Y todavía es muy raro porque todavía te dicen, te tratan de decir qué hacer y qué no hacer, y es muy divertido hacer todo otra cosa, ¿no? Hacer lo que se te... No escribas minificción, no publiques en redes sociales, no des charlas virtuales, no te rebajes y se bien sangrón cuando estés hablando con cualquiera. Nada de eso es, nada de eso realmente es lo que es el texto, ¿no? El texto es en sí mismo, es un universo en sí mismo, y creo que el trabajo de todo escritor es hacer que el universo que presentes al lector sea coherente. Lo que pase fuera de ese universo ya es otra cosa, ¿no? Y la verdad tampoco tiene... Es como... Son como las reacciones secundarias. Ya que te tomaste la medicina, ya después te das cuenta que iba a haber reacciones secundarias, pero en el momento en que lo estás haciendo, creo que es lo mejor que das, lo mejor que puedas dar para los lectores. No, pues gracias por salirse del canon literario, mi querido José Luis, estuvo bastante chido, se te agradece, las nuevas generaciones se lo agradecen también, aquí está la prueba, y no, pues la verdad, es que qué chido, de verdad, te voy a decir algo que también es bien, bien, bien padre para mí, esta cuestión de que este libro sea como un puente entre generaciones, eso está genial. El que podamos hablar, que podamos empezar a enamorarnos de los vampiros, como por ejemplo Hania, que no estaba tan metida en el rollo de los vampiros y el horror, pues también ya es un puente, ¿no? Es un puente para platicarles, miren, ahora sí que miren, chavos, aquí están los vampiros de nuestras épocas, basados en los otros vampiros de mis abuelos, ¿no? Eso está bastante chido, pero que también lo empiecen a asimilar ellos y que lo tengan en una época donde igualmente tienes que seguir teniendo miedo a lo desconocido, mi querido José Luis, a lo que te puede suceder dando la vuelta a la esquina, saliendo de la escuela, es que también eso se ve bien reflejado en la obra, y eso es bien importante, porque también es como cuando los hermanos Grimm empezaron a recopilar todos estos cuentos de que te hablaban del oscuro y lo maligno que está afuera en la calle, que tuvieras cuidado cuando te salieras de tu casa, con ese monstruo que siempre está acechando, lo mismo te está reflejando la ruta del hielo y la sal. A mí me parece genial que podamos tener ese vínculo con los chavos, de verdad, y también me da mucho gusto que estén ávidos de lectura, mi querido José Luis, no sé, ¿tú qué impresión tienes de que estén aquí tan interesados, que estén los comentarios? Por ejemplo, ya hay varios ahí que nos dicen que ya quieren, mira, por ejemplo, Carmen Aguilar dice, ya muero de ganas de leerlo, fabulosa charla, maravilloso ser humano, José Luis Zárate, irradia sencillez, calidez y gran talento a la vez. Lo pediré al Fondo de Cultura Económica, me estoy tardando, el gran Paco Taibo lo ha recomendado tantas veces. Saludos desde la versátil Tijuana, es otro lugar donde hay vampiros y cosas más monstruosas. Y una cosa que también narro mucho en mis novelas es la pelea contra el poder descontrolado, contra algo que es demasiado fuerte como para que nos puede arrastrar, pero tenemos alguien, tenemos que
que seguir vivos, tenemos que permanecer aún en contra de todo lo que nos está acechando, ¿no? Entonces creo que también cantemos lo bello que hay aún en medio de estas épocas, y lo más importante no son los gachos, lo más importante no son los monstruos, lo más importante son los que sobrevivimos y que encontremos cómo sobrevivir, cómo preservar lo bello dentro de eso, de esos momentos, ¿no? Entonces, así de sí, a mí me gusta mucho porque esta es una obra que 20 años después está vigente, 20 años después todavía hay cosas en esta, en este cuento oscuro. Entonces, la verdad, pues es un orgullo que se pueda, que todavía, que no haya envejecido mal, que no haya es como a veces una de las cosas que más me gustaban eran las novelas del miedo atómico de los 80, ahora se leen y son tan ingenuas, dice, ay, qué bonitos niños, ¿no? Antes creíamos que solo iba a haber un apocalipsis, no nos habíamos dado cuenta que íbamos a tener el apocalipsis de la semana, o nos cae un satélite chino, o la pandemia esa, o hay avispas asesinas que no llegaron. Las avispas gigantes de Japón, ¿no? No llegaron, algo los mató en el camino, dices, wow. Sí, dices, tuvimos suerte. Hubo un apocalipsis de avispas y no nos dimos cuenta, entonces decimos, ok, vamos a tratar de preservar lo que es divertido. A mí me gusta mucho que se lea, a mí me gusta, por ejemplo, me han dicho una y otra vez que está mal que un escritor ponga sus textos en línea. A mí me gusta mucho el minicuento, tengo en mis redes sociales 25 mil minicuentos, mi Twitter, que es arroba José Luis Zárate, todo junto en minúsculas, o en mi Facebook, joseluis.zárate, ahí en el timeline, el histórico, hay 25 mil cuentos, ¿no? Cuando te dicen, ¿cómo apoyes a la lectura? ¡Tarán! ¡Ay, ay! ¡Lean! Sí, ¿no? Hay de chile, de mole y de manteca. Ay, cosas gaseosas, cosas oscuras, de amor, de desamor. Ahí está. No, pues ahí está. Hay que seguirte en Twitter entonces para estarnos enterando de todo ese rollo. Saludos a María José González desde Querétaro. Muchos, muchos saludos de nuestra parte. Mariana, ¿tú qué nos puedes platicar? Que te veo ahí con ganas, pero que no te animas. A ver, viene, suéltalo. Sí, perdón, es que soy muy penosa para hablar, pero la verdad es que me gustó mucho el libro. Creo que lo que más me encantó fue la parte tan detallada de las partes eróticas que ya mencionaron, porque realmente te puedes imaginar al personaje, pues imaginarte la escena perfectamente de todo lo que está haciendo. Entonces creo que me encantó la parte tan, o sea, esa escritura tan explícita. Creo que por ahí diría Nietzsche que se puede ver el escribir con sangre o escribir con espíritu que usted puso en el libro. Entonces, muchas felicidades por ese libro, de verdad. Y muchas gracias. Al contrario, qué vale, qué chido. Oye, oigan, ¿qué me dicen de esa parte de este amor del capitán? Adelante. Bueno, a mí, como lo hemos repetido antes, me gusta mucho platicar con las autoras o los autores de los libros, porque al platicar sobre la obra, uno se da cuenta de detalles que los plasma el autor, ¿no? Al final de cuentas, como lo he dicho, yo creo que al final de cuentas los autores y las autoras se reflejan en sus obras, ¿no? O en lo que escribe, ¿no? Entonces ahorita, por lo que me comenta José Luis de con qué intención la escribió y cómo la escribió, me pareciera que José Luis es un vampiro cuando la escribe, que nos está llevando por esos caminos de lo desconocido, vaya, ¿no? Que nos inserta en el temor, pero él mismo está controlando todo, ¿sabes? Es como el mismo vampiro. Los escritores somos muy crueles cuando estamos con nuestros personajes, ¿eh? Y digo, yo realmente de los personajes que he escrito, el capitán es de los que creo que es el que mejor me cae. Digo, ay, pobrecito. Bueno, vamos a ver. Pero aún así, es muy dual,
porque somos dioses crueles con nuestras creaciones, pero también hay que hacer lo que no sea totalmente gratuito, ¿no? Que tenga algún sentido. En los años 80 se puso muy de moda algo que se llamaba el cine slasher, que era el asesino psicótico con su cuchillo cebollero y se echaba a alguien, ¿no? 12, bueno, creo que la que más risa me dio fue 50 puñalados en esta película, dices, pero es muy chistoso porque cuando es tan reiterativo pierdes el sentido, ¿no? Yo creo que cuando sientes a una persona, sientes el dolor de una persona, 50 apuñalamientos no te lastiman tanto como el dolor de una persona que conoces bien, ¿no? Entonces, yo quise crear un personaje, bueno, le trabajé mucho para crearlo, tuve la suerte de que creo que sí me salió, crear un personaje en que lo que sufre, lo sufrimos nosotros con él, ¿no? Entonces, de pronto llega uno de sus marinos y se pone a llorar en medio del barco y no puede hacer nada, ¿no? Es impotencia, agarra una cuerda y trata de comérsela, pero está muerto, ya no, nada lo alimenta, ¿no? Entonces, esa impotencia, esa soledad, no poder hacer, ayudar a los que estaban a tu cargo, entonces creo que en ese momento dije, este no es un apuñalamiento gratuito, ¿no? Esto es para mostrar que lo gacho que es el vampiro y cómo tenemos que enfrentarnos incluso a cosas así, ¿no? Cómo podemos sobrevivir incluso a ellos, porque en cierta manera hay una redención en el libro, ¿no? Entonces creo que también no fue simple y sencillamente hacerlo sufrir, sino que había un objetivo, entonces yo estoy muy contento de que les haya interesado este capitán, les haya hayan vivido el viaje del Demeter con él, ¿no? Entonces, muchas gracias. Ah, está muy, 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 muy bien. Ahí nos estaba recomendando Jesús Vega, que es mi jefe, que siempre nos ve. Les recomiendo la película La Danza de los Vampiros. Sí, tiene razón. Se van a reír y se van a sacar de onda porque es peliculón, ¿eh? Muchas gracias. Pome de Terre dice, a mí me encanta su narrativa tan característica. Y muchos corazoncitos. Muchísimas gracias, Pome de Terre. También es parte de los clubes de lectura, ¿eh? También es de CCH, siempre está con nosotros. Fútbol y libros. Soy Rafael Vázquez. El Demeter es una de las embarcaciones más grandiosas de la literatura. Y qué gran rescate. ¿Qué cambió respecto a la primera edición? Es una novela de época. Cuando saqué la reedición del Santo Novelucha Lubre, tuve que poner varias cosas, modernizarlas, ¿no? Iban a comprar cassettes, ya nadie sabe qué es un cassette, ¿no? Iban a comprar un MP3, entonces, un CD, ya pronto nadie va a saber qué es un CD y no una USB, ¿no? Entonces, en ciertas cosas hay que actualizarlo, pero cuando salió la ruta, ya era de época, no había que actualizar realmente nada. Hubo un par de líneas que no aparecieron en la primera edición que se añadieron y nada más. Traté de que fuera lo más fiel a la primera edición, ¿no? Hubo un par de líneas, o sea, 12 palabras que no salieron en la primera edición, pero ese fue, creo que fue error de transcripción traté de conservar el aroma de esa época. Hay una edición en inglés, en esa edición en inglés viene con un ensayo que hizo una escritora de literatura vampírica queer, que es Poppy Z. Bray, aquí escribió la música de los vampiros, era muy famosa en los 80, entonces yo estuve muy, muy contenta, pero esa fue en la edición en inglés. En esta, simple y sencillamente, viene como apareció en su primera edición, ¿no? Y ahora sí, yo estoy muy contento porque la primera edición realmente era difícil de salir. La sacó Bit, que en ese entonces era un titán editorial,
En ese entonces, Viz tenía los derechos de DC Comics, de Marvel Comics, las dos las tenía una sola compañía, y quería saltar de las historietas a los libros y sacó algo que se llamó el concurso MESIF de novela de ciencia ficción y fantasía, y La Ruta del Hielo y la Sal fue la ganadora del concurso internacional de ese editorial, y el premio era la edición de ese libro, ¿no? Entonces, salió, tuvo muy bonita distribución, se vendieron muy bien la primera edición, desaparecieron y quedaron ciertos ejemplares. El problema es que Viz murió al poco tiempo y ya no hubo una segunda edición, y era realmente difícil reencontrar esos cuentos, ¿no? Durante 20 años estuve buscando quién reeditara la novela. Se me hizo muy interesante porque no fue tan fácil que reeditaran esa novela. Todavía sigue siendo bastante dura para la época, incluso para esta época actual, todavía es algo difícil, ¿no? Pero gracias al Fondo de Cultura Económica salió esta edición, y además con la propuesta de que fuera en una edición llamada popular, una edición accesible y una edición que fuera muy, muy distribuida. Yo me maravillo porque no solo está ahora en todas las librerías donde haya libros del Fondo de Cultura Económica, sino que también está en electrónica, ¿no? A un precio así de wow. Es también está en para Kindle, y ese lo puede uno lo puede comprar a 60 pesos o 30 pesos. Así que ahora sí que no hay yo quería que tuviera muchos lectores. A mí se me hace que es una novela que en esta época sigue siendo tan necesaria como cuando salió. Todavía narra, todavía los miedos del capitán todavía son miedos de los que podemos sufrir, todavía todo el horror que experimenta alguien que señalado como un monstruo, que creo que todavía nos pega, todavía nos puede estremecer, ¿no? Entonces, yo estoy muy contento de que salga esta nueva edición. Bueno, yo quisiera comentar algo que alguna vez escuché de Paco Taibo, y creo que pasa lo mismo en tu novela, ¿no? Paco comentaba que él escribía novela negra porque al final de cuentas muchos vivíamos lo que se escribía en las novelas negras, ¿no? Mucho de lo que pasa, ¿no? Creo que la novela pasa algo similar, ¿no? Nosotros, o bueno, yo lo percibo así, vivimos, vaya, en una ciudad tan conflictiva y en mayor parte muy violenta, ¿no? En diferentes puntos vivimos violencia, ¿no? Al final de cuentas. Entonces creo que también vivimos con miedo constante, ¿no? Al subir el transporte, no sé, el caminar en la noche, ¿no? Demás situaciones, creo que al final de cuentas siempre existe ese temor, ¿no? Entonces el identificarlo en una novela, y creo que por eso hay mucha identificación, ¿no? Al final de cuentas, porque existe un temor constante. Entonces por lo mismo es tan, la novela o lo que tú escribes se mete tan adentro de nosotros, o en lo personal yo lo percibo así, porque es a su vez un reflejo, ¿no? De nuestros temores, de nuestra vida cotidiana. Y yo, la verdad, siempre me ha gustado escribir, a mí no me gusta escribir de los héroes, a pesar de que el Chanto es un personaje heroico, a pesar de que tengo una novela llamada Del Cielo Oscuro y del Abismo, en donde es un hombre con superpoderes, es el protagonista, pero en realidad me gusta hablar de los que no tienen poder alguno, ¿no? De los que tienen que sobrevivir a pesar de no tener poder alguno, porque es muy difícil, pero no me puedo sentir parte de los de la élite, ¿no? Le digo, no. Si hay una invasión zombie, yo soy de la multitud que mordisquean a los primeros 10 minutos, ¿no? Ese es el si corro de que me persiguen los zombies, pues me van a agarrar bien bien fácil. Y digo, ajá, muy bien, ya te mordió el zombie, ahora, ¿cómo va a ser tu vida zombie? Te pones uno a imaginar, ¿no? Por allá están los que están sobreviviendo con sus escopetas y demás, y saltando en helicópteros, huyendo del,
del apocalipsis zombies, pero los que nos quedamos atrás, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a retomar nuestra vida como zombies? ¿Nuestro cerebro mordisqueado va a medio recordar lo que hiciste? ¿Vas a ir al trabajo? De pronto te pones a imaginar, dices, a mí se me hace más interesante tratar de narrar el día a día de una sociedad ya totalmente zombificada. ¿Qué hace? Ya son reflejos de reflejos. Hay reflejos de amor, hay reflejos de dolor. Hay reflejos. ¿Qué clase de reflejos son los que sobreviven en este texto? Entonces, de pronto uno dice, vean, es más divertido, es más interesante, es más, nos toca de más maneras hablar de los que estamos aquí, los que estamos a nivel tierra, que los héroes del Olimpo, que dices, pues sí, ahí han de estar bien contentos, pero en realidad no me llaman la atención, ¿no? O sea, siempre habrá quien cante a la élite, ¿no? Siempre habrá quien dice, oh, qué hermosos son los ricos narcos sofisticados, ¿no? Pues hay a ellos, ¿no? Que se diviertan, yo quiero escribir de otras cosas. Oh, y ahorita me acordé de la rola de Alaska de Mi novio es un zombie, ahí se las escúchenla, búsquenla, está bastante chida. Oye, y a propósito, José Luis, ¿hay un soundtrack de este libro? ¿Qué escuchabas cuando lo estabas escribiendo o algo que te haya movido ahí? Seguramente sí, ¿eh? Sí, es muy extraño. Yo para escribir me gusta hacer un soundtrack, me gusta escoger ciertas melodías que tengan cierto aire de lo que quiero, de lo que quiero contar, ¿no? Es muy chistoso porque cada vez que me voy a sentar a escribir un nuevo libro, que ahí me tienen con todos mis MP3 y viendo discos. ¿Qué estás haciendo? Investigación para escribir. Voy a ver qué voy a escuchar durante horas y horas. Porque yo tengo una teoría. Casi siempre hago un soundtrack, escojo unas cuantas melodías y las ciclo. Las escucho una y otra vez, hasta que extrañamente dejo de oírlas. Cuando dejo de oír lo que tengo, es que ya estoy concentrado en lo que estoy escribiendo. Si de pronto ya empiezo a tararear la letra, ya me salí de la concentración, ¿no? Entonces, ya sé que estoy cansado, es hora de cambiar. Cuando escribí La ruta del hielo y la sal, no había MP3, era súper, súper moderno los Walkman. Todavía yo no me compraba mi Walkman, era así como que, wow, alguien se puede comprar un Walkman para poner su... Había las cassettes, los cassettes que uno grababa ahí en... ponía dos caseteras y ahí grababa una y otra vez la misma canción. Y grabé un cassette de 90 minutos de una melodía, que es el soundtrack de El motín del Bounty de Vangelis, sobre todo de la primera canción. Y estaba ciclado una y otra vez hasta que se apretaba tanto que había que agarrar una pluma, agarrar el cassette y aflojarlo un poquito para que siguiera. Tecnología del siglo pasado, es algo así como cuando leemos en el siglo pasado cómo paleaban carbón para que estuvieran calientes las casas. Bueno, antes usaba los cassettes, los tenías que chiquear porque se ponían apretados si los escuchabas demasiado, ¿no? Entonces, el motín del Bounty de el tema principal de Vangelis, lo debo haber escuchado, no sé, como unas 10,000 veces, o sea, pobre cassette, pobre es más, lo escuché tanto que ya lo olvidé. Algún día lo tendré que escuchar alguna otra vez, pero espero tener tiempo de volver a escuchar el Montín del Bounty, pero ese fue el soundtrack de La ruta del hielo y la sal. ¡Órale, qué chido! Eso de verdad que a veces se me da a la... Perdón. Sí, bueno, es sobre unas cuantas cosas que mencionó con anterioridad. La primera es que yo no sabía que este libro ya había sido publicado, ha sido un nuevo dato interesante que me he llevado, y me parece bastante genial que haya decidido ir en contra de lo que estaba en ese momento marcado que tenía que ser, ¿no? Y sacar un libro de ciencia ficción con un personaje homosexual, creo que fue una manera de romper un tabú, ¿no? Y que también, por otra parte, a mí me encanta que sea tan atemporal, ¿no? Porque sigue muy actual.
no es un libro que tú digas así como, ay, suena que es muy viejo, suena que es muy, con mucha visión al futuro, no, suena muy actual, y creo que cuando se publicó por primera vez, sé que de igual forma fue muy actual en ese momento, ¿no? Y eso me gusta, porque eso lo mantiene muy vigente, y porque la temática, vaya, el cómo lo maneja, y es igual un poco de lo que iba, va de la mano con lo que dijo Javi hace rato, ¿no? Que pareciera que quizá todos en algún momento vamos en el Demeter. Y pues eso me gustó demasiado, es muy innovador, y es algo que se agradece mucho, ¿no? Y ahorita que menciona lo de la música es muy chistoso, porque por lo que he visto, su proceso creativo es algo de verdad muy divertido, ¿no? Que usted literalmente no es que diga, ay, yo voy a controlar a mi personaje, sino que se deja llevar por el personaje, ¿no? Por el cómo él va a actuar, qué va a decidir el personaje hacer, y usted se deja ir junto con él, ¿no? Entonces eso a mí me gusta, me parece algo muy divertido. Y lo que menciona de la música, yo de hecho cuando lo empecé a leer fue como de wow, yo no me pude imaginar estar leyendo esto sin una canción con violín o violonchelo, ¿no? Así bien melodramático y todo, no sé por qué me lo imaginaba así. Y es muy curioso que de igual forma su proceso creativo vaya acompañado de música, ¿no? Creo que la música es algo esencial en la vida de cualquier artista, de cualquier persona, ¿no? Es como una compañía diferente. Y que también es como su método para concentrarse, no sé, o sea, de verdad, me agrada su proceso creativo, ese es mi punto, me parece muy divertido, muy dinámico, muy cómico, y que termine en esto, un libro excelente, con una narrativa excelente, peculiar, divertida, dramática, o sea, con una mezcla de un montón de cosas, ¿no? Y pues agradecerle por eso, es una joya. Muchas gracias, yo estoy muy contento que les haya gustado. Yo tengo una pregunta. Bueno, al igual usted al inicio pone la parte de un poema de Fray Huerta, ¿no? La de esa sangre, de ser testigo de esa sangre. Entonces me surgió la duda, y bueno, al igual a leer el libro, creo que es mucho un estilo como el de José Revueltas o el de Fray Huerta, ¿no? Un estilo muy crudo al escribir, ¿no? Ese lado donde el ser humano llega a su punto y se cuestiona a sí mismo, decir, ¿qué es lo humano, no? Que pareciera que se toman acciones muy inhumanas, ¿no? O sea, como ese lado crudo del ser humano, hasta dónde llega, ¿no? Entonces, bueno, me surge esa duda si tienes influencia, no sé, mucha influencia de Efraín Huerta, de José Revueltas. O... Por ejemplo, el fragmento que es la cita con la que habla el libro es un fragmento de una poesía que escribió Efraín Huerta para hablar del 68, de las víctimas del 68. Yo sigo vivo y soy testigo de esa sangre y no va a dejar que se olvide, ¿no? Entonces, yo quería así ese de, sí, vamos a hablar de las víctimas y que no se olvide eso, ¿no? A mí me gusta mucho ese tipo de, ¿cómo decirlo? De no lo al poderoso, ¿no? Hay mucho texto, por ejemplo, a mí me gusta mucho la ciencia ficción y la mayoría de la ciencia ficción que leí era ciencia ficción norteamericana. Actualmente hay una corriente enorme de ciencia ficción militarista, ¿no? A mí no me gusta esa de, sí, qué chido los, qué chido los que les gusta, pero a mí no me gusta ese tipo de ciencia ficción. Me gusta más la ciencia ficción social, ¿no? Me gusta más, repito, veamos desde abajo, veamos, no nos vayamos a la estación espacial, veamos, hay Alita, Ángel de Combate, que era un manga y posteriormente una película. Hay una sociedad que vive de la basura, hay una cosa en órbita donde vive la élite y arrojan cosas al piso donde están nuestros protagonistas, ¿no? Le digo, no, me gusta esa ciencia ficción, me gusta la ciencia ficción que está viendo cómo sobrevivir pase lo que pase, ¿no? Le digo, ok, si escribimos sobre la élite, pues le va bien, son chidos, X no quiere a D, ¿no? O sea, no, como que no le veo mucho sentido porque no le veo mucha, de dónde agarrar, ¿no? De dónde
divertirse. A mí me gusta mucho más la picaresca que las elegías, ¿no? Me gusta más. Vamos a hablar cómo le vamos a robar este. Robin Hood me caía re bien, ¿no? Vamos a robarle a este. A ese que va en su burrito lleno de los impuestos, pues hay que bajarle uno, hay que ponerle impuestos al impuesto, ¿no? Hay que bajarle algo al este, a esos, ¿no? Entonces esos me caían bien. Es muy chistoso. Entre Mickey Mouse y Bugs Bunny me cae mejor Bugs Bunny. Bugs Bunny es el, no sé si ya sean referentes de esta época, ya se me hace que ya ha de ser entre Bob Esponja y no sé, Bob Esponja, que es el chavito. Serían los chicos del barrio y pues no sé qué será más por esa. Yo venía 31 minutos, no sé. Ajá, eso es, entonces. Creo que las caricaturas de esta generación son más anárquicas que las de la nuestra, ¿no? Sí. Ah, ya, He-Man no me caía tan bien como los chicos del barrio, o sea, Vaca y el Pollito para mí era más divertido que la Sailor Moon, ¿no? A pesar de que tenían combates y todo eso, se me hacían muy, no sé, como muy de la condesa, las pobres Sailor Moon, ¿no? Me gustaba ya, más. Ya me hablemos de Juego de Tronos, entonces. Me caía bien la Khaleesi antes de que subiera al poder, ¿no? Exacto. Cuando todavía... Muy bien. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Ya llevamos un ratote. Es un gusto platicar contigo, José Luis. Ojalá y se repita. Ya vamos a abrir convocatoria para que se vuelvan a armar clubes de lectura ahorita que ya van a entrar a vacacionar los chicos de CCH. Y pues más adelante con otros chicos, que también por ahí están los chicos de las normales, hay chicos que están haciendo sus clubes de lectura ciudadanos, que no son de ningún sistema educativo, simplemente son chicos jóvenes que quieren hacer sus clubes de lectura, y pues estaría bien padre que nos juntemos todos y volver a platicar contigo, mi querido José Luis, es un gusto, de verdad, se siente tu sencillez, se siente esa onda freak, esa onda, de subterránea, underground, todo este rollo que es tan atractivo para las generaciones, no importa la edad, perdón, pero voy a mandar unos saludos antes de que me regañen. Ernestina González, gracias, José Luis, esta novela revive nuestros miedos, pero también revive nuestra esperanza a pesar de los pesares. Ok, muchísimas gracias, Ernestina. R de la Lanza dice, qué felicidad, esperé 20 años para poder tener un ejemplar físico de esta obra tan peculiar. Pues sí, porque la MESIF también se extinguió y ya no hubo más oportunidades. Pome de Terre, agradecida con el de arriba por darme la oportunidad de leer este libro. Órale, muy bien, Pome. No, pues un gusto, qué chido. Hay muchos comentarios muy buenos, mucha participación. Me da muchísimo gusto, qué bueno que tengamos esta oportunidad de platicar contigo. Saludos ahí para Roberto Galván, saludos a todo el panel, felicidades. ¿Cuándo llegará el libro a Educal Zacatecas? Pronto, ya nada más que empecemos a hacer la distribución más abierta, ya que ahorita ya empezamos a avanzar con los semáforos y todo eso. Estén pendientes, están en las librerías del Fondo de Cultura Económica, pero también en todas las librerías de Educal. Y como bien les hemos estado recordando y diciendo, está a un precio muy accesible. Mira, aquí hay uno interesante, dice Liz Luna. Ya que el vampiro no se limita por la moralidad de una sociedad, más allá de representar a un villano, ¿cree que podría funcionar como este ser sin represiones que proyecta el mundo interno? ¿Cree que podría funcionar como este ser sin represiones que proyecta el mundo interno? Bueno, el vampiro es un monstruo nuestro. Es la sociedad de inicios de los, cuando lo sacó Bram Stoker, amalgamó muchos miedos. Es muy interesante porque pocos podemos ver, cuando salió la novela de Bram Stoker, sus personajes eran high-tech. Grababan en cera, usaban mecanografía, se comunicaban con telégrafo. Ahorita sería el equivalente de un tecno-thriller, era tan moderno.
y era el pasado hambriento, el pasado que es Drácula, un guerrero que estuvo con Hila a punto de querer devorar el futuro, ¿no? Entonces era un miedo muy, muy presente. Los monstruos que todavía nos siguen dando miedo es que dicen reflejos de nuestra realidad. Sí, ahorita, tal vez llegue un momento en que no le tengamos miedo a los vampiros, le tendremos miedo a otras cosas. Por ejemplo, es muy interesante, prepandemia, uno de los monstruos más, más fuertes de la media era el zombi. ¿Y qué era el zombi? Era el miedo a la multitud, el miedo a la masa, el miedo a la, a miles sin cerebro a punto de terminar. Dices, ¡ah, qué interesante! Es un miedo de sociedades industriales. El zombi primitivo, el zombi haitiano, era hecho uno por uno, era artesanalmente hecho a mano, ¿no? El vampiro de la media es por virus, es por en producción en masa, ¿no? Entonces, hasta nuestros monstruos los vamos adaptando a nuestra época. Es muy interesante. Pocos saben que 50 sombras de Grey empezó como un spin-off de Crepúsculo. La escritora estaba haciendo, de 50 sombras de Grey, estaba haciendo un fanfic de Crepúsculo. Le gustaba mucho Crepúsculo, el vampiro bonito y todo eso, pero decía que le faltaba sexo, ¿no? Era como que son muy tibiones, ¿no? Entonces, es que estaba escribiendo, ¿no? Y una editora lo leyó y dice, no, está muy bien, pero no podemos usar a los personajes de Crepúsculo, tienen derechos reservados. No, mira, vamos a cambiar un par de cosas. En vez de ser estudiante, hazla, reportera, ¿no? Y en vez de ser la vampira, hazla, ¿qué parásito chupasangre conocemos? Millonario, hazla millonario. Dice, sí, los millonarios son parásitos chupasangre. Estamos adecuando nuestros monstruos, ¿no? Entonces, siempre va a ser muy interesante qué va a ser nuestro nuevo miedo. Ahorita vamos a tener miedo a virus, vamos a tener miedo a, ya estaremos en una situación muy interesante. Lo bueno es que todos los tiempos son nuevos tiempos. Cada época no ha sido así antes. O sea, yo viví durante el miedo atómico. Ya nadie se acuerda de lo que es el miedo atómico. Ahora vivirán en el miedo pandémico u otros miedos. No sabemos. Veamos qué es lo que estamos haciendo. Siempre es el fin de los tiempos y siempre son nuevos tiempos. Y siempre va a ser el amanecer, una nueva época que nunca antes ha habido. Entonces, siempre es interesante estar vivo. Y siempre es más interesante estar vivo que estar muerto. Así que aprovechemos ya que estamos aquí. Muy bien, muy bien, muy bien a todo dar. Bueno, pues, chicos, ahora sí ya para cerrar y despedirnos, una última recomendación para la bandita que se acerca a leerlo. Algo que quieran comentar. ¿Por qué sí? Sí, yo sí quiero pues recomendarlo abiertamente. Es un libro muy bueno, no se van a arrepentir al leerlo. Encuentran de todo, es esos libros que conectan contigo, no importa si tú eres más de lo romántico, de la novela policíaca, conecta contigo y punto, porque tiene de todo. Es muy interesante leerlo y una vez que lo toquen, no lo van a lo van a quitar de sus manos hasta terminarlo, se los prometo. Y eso es una experiencia y pues súmense a la tripulación, no se van a arrepentir. Bien. ¿Alguien más ahí que quiera dar su recomendación? Adelante, adelante, Mariana. Vas. Dale. Bueno, habla tú. Pues nada, como habían dicho, como el libro es muy explícito, la atmósfera está muy bien, padre. O sea, te adentras demasiado a la lectura que te lo imaginas al pie de la letra, ¿no? Esta parte de la neblina, del mar, el simple hecho de que sea el mar, porque pues también el mar es tenerle el gran respeto, ¿no? O sea, no conocemos nada del mar. Entonces, agréguenle vampiros, pues no, ahí la dejamos. Y pues nada, tampoco tengan como este miedo de que el pudor, de que los sueños y todo lo que tiene el capitán, porque como ya lo dijimos,
es algo que pues vivimos a diario, no es como que tengamos que escondernos de él, no hay que tenerle miedo, porque es algo interesante, es muy cool como ver en que en sus sueños se expresa tan libre que en la pues a sus compañeros no lo puede decir, ¿no? Y también de lo de la época, pues también es una parte que le da el plus, ¿no? Como un homosexual en esa época siendo capitán está bueno. Vientos. Ahora sí, Mariana. Pues sí, básicamente la verdad es que el libro te atrapa en muchos sentidos. Yo creo que sobre todo, como ya mencionaban, es que va en contra de todo lo que en esa época se tenía y de verdad se puede sentir la pasión con la que se escribió todo el libro, en especial los sentimientos que tiene el personaje a lo largo de la historia. Creo que los puedes percibir tú también. Entonces, pues totalmente recomendable el libro y también pues un placer haber tenido aquí a José Zárate, de verdad es increíble, yo soy nueva apenas en esto, pero espero igual poder tener otra reunión con usted. Muchas gracias. Adelante, Javi, como gusten. Primero la compañera. Sí, gracias. Bueno, yo... Flavis, adelante. Gran libro. Yo lo recomendaría si quieres salir de tu zona de confort cuando no sabes qué leer, para leerlo y también para la ciencia ficción, para probar algo nuevo. Está muy rico el libro. Bien, entonces, bueno, yo creo que es un libro, una historia grandiosa, la narrativa, como comentan las compañeras, y creo que es evidente, es una narrativa muy interesante que te atrapa totalmente, ¿no? Y bueno, quisiera cerrar con un pequeño lectura de una parte igual que me gusta del libro. Y dice, si la sombra que vive dentro de nosotros cobrara forma, mostraría un vacío ante los espejos, imagen en sí misma, reflejo en el mundo de un brillo insano. Sé que la sed no es mala en sí misma, ni el hambre un estigma que debe borrarse a fuego y sangre, ni siquiera el pecado. Es lo que estamos dispuestos a hacer para alimentarlo, lo que lo convierte en peligroso. Oh, muchas gracias. No, pues qué chido, querido José Luis, a todo dar. Pues hay que buscar más obras, ahí hay un montón de tus títulos, de tus obras, para que la bandita, las nuevas generaciones se acerquen a tu obra y que vean que es una persona la que está ahí escribiendo buena onda, vida, underground, que le gusta lo contestatario, lo rebelde, lo que significa escribir realmente con el corazón. Muchísimas gracias, José Luis, un honor estar contigo, nos la pasamos muy bien, espero que tú también te la hayas pasado chido, y que se repita pronto, y que nos veamos, pero ahora en vivo, ¿qué te parece? Para que les firme sus libros a los compañeritos. Pues en cuanto me vacunen. Órale, bien, pues va a tocar, entonces va a estar bueno. Muchísimas gracias, pues tú, ahora sí que cierre el maestro José Luis Zárate. Pues me gustaría invitarlos a leer lo que sea, lo que les guste, y siempre asómense a ver otras perspectivas, otras mentes, otros textos, ¿no? Todo escritor va a recomendar su obra de hey, lean a mí, pero en realidad lean, es padrísimo leer porque siempre es interesante saber que hay otras mentes y otras perspectivas. A mí es lo que más me gusta. Lean otras mentes. Gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos. Un aplausazo acá a nuestro querido amigo José Luis Zárate. A todo dar, te queremos mucho, de verdad. De gracias. Ahora, pues te subió más el hate de aquí contigo porque nos divertimos súper, súper. Me la pasé muy bien y yo creo que los chicos también. Muchísimas gracias a todas y a todos. Sigan leyendo, hagan clubes de lectura. Si necesitan acercarse con nosotros, ahí están nuestras redes sociales, Fondo de Cultura Económica. También nos pueden mandar mensajes a CCH a Fondo, a clubes de lectura. Hay un montón de opciones para que ustedes se puedan acercar. Hay lecturas de libros electrónicos gratuita en el Fondo de Cultura Económica.
Y bueno, pues hay un montón de opciones, hay libros muy accesibles, está la colección popular, está también la colección Vientos del Pueblo, hay muchas cosas que leer, muchos personajes que descubrir, muchos autores fantásticos como José Luis Zárate que conocer. Muchísimas gracias, nos la pasamos muy bien, nos vemos pronto, esperen nuestro... ¿Madre? Y recuerden que leer te pone chido. Ah, sí, hashtag, leer te pone chido. Nos vemos pronto. Pásensela bien. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, José Luis.